Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Mi Parque, Tu Casa. Este contenido que siempre trae para ustedes lo mejor, lo asociado a ese bienestar y a la felicidad que todos estamos buscando. Iniciando un nuevo día, iniciando una época durante un mes que amamos, que muchos estábamos esperando y que es la época de cambios. Y ya ves, estoy viendo el primer cambio. Un cambio rotundo, un cambio de look, Manu. Le quedó muy bonito. Uy, muchas gracias. Regresé al rubio, pero ahí estoy conservando un poquito del rojo que tenía, que me gusta mucho, pero nada, ¿les gusta? Televidentes. Que nos digan ellos. Así es. Televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno que se conectan con la vida saludable, con Mi Parque, Tu Casa. Recuerden, de lunes a viernes, 9:35 en la mañana, es la cita que ustedes tienen. Venga, hoy vamos a tener un programa de esos que me pone como que qué bueno experimentar, pero me estresa un poquito porque, uy, eso todo lo podemos hacer y es yoga aéreo. Así es, la disciplina del yoga, si bien todos la hemos, digamos, asociado a las asanas, a las posturas, a los estiramientos y también a la meditación, pues hay diferentes formas de llevar a cabo esta técnica, esta práctica. Así que no se lo pierdan porque si a usted le gustan las alturas, si a usted le gusta experimentar algo nuevo y sobre todo obtener otros beneficios adicionales de la práctica del yoga, yoga aéreo en contados minutos acá en Mi Parque, Tu Casa. Pero además también hay una época que, como les decíamos a ustedes, nos lleva a reunirnos en familia, nos lleva a, digamos, realizar actividades diferentes, y hay personas que les encanta tejer muñequitos, o les encanta tejer para ahorita para los aguinaldos que dan también, una bufandita. Qué lindo poder rescatar toda esa tradición de nuestras abuelas. Así el tejido. Es. Así el que tejido, hoy también. El tejer, y porque es tan importante para esas personas que tienen la enfermedad del Alzheimer, y le vamos a contar de dónde sale este emprendimiento de esa jovencita. También vamos a hablar del compostaje. Así que iniciamos de una vez Mi Parque, Tu Casa con esa frase que nos conecta. Yo por acá ya separé una y dice: si me conmuevo, me muevo. Deja que una buena causa toque tu corazoncita y movilízate por ella. No te quedes en la lástima, ve a la acción. Ahí les dejo, ve a la acción. Si algo te conmueve, muévete. Dios, hacerlo y más en esta época. Bueno, vamos a iniciar entonces. Le damos la bienvenida a Julio Marín, instructor de yoga. Y el tema de hoy, como ya les dijimos a ustedes, yoga aéreo. Julio, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, a Manuela, a Cristian, a todos los de Telemedellín. Bueno, hoy vamos a hacer yoga aéreo un poquito. Yoga aéreo es una práctica de yoga y una técnica, una modalidad de yoga, sí, que se hace con un columpio de tela. Es una tela especial que es elástica, no mucho, pero sí para poder estirar y para que no apriete tanto, no queme tanto. Entonces, las asanas normales de yoga se adaptan a la altura. Entonces, se hacen las mismas asanas, pero en el aire. Bueno, algunas posturas también son de piso, hay posturas para principiantes, intermedios y avanzados. Entonces, el tema del miedo es porque uno ve siempre esas como posturas muy tesas. Pero no, hay posturas también muy fáciles y bueno, lo que... ¿Cuál, Julio, cuál sería, pues, los beneficios del yoga? Pues está muchísimos, pero entonces la diferencia entre el yoga, no sé si se puede decir que tradicional o el de sí, tierra, tradicional, ¿cierto? Y el aéreo, ¿cuáles serían esos beneficios? Son los mismos del piso más los del aire. Okay. Se incluye los dos. Tiene un beneficio adicional, es que como está suspendido en el aire es antigravedad. Entonces hacer antigravedad mejora la circulación, también ayuda, bueno, un tema físico, fortalecimiento de brazos, zona core, elasticidad, lo mismo, más el tema del trabajo de seguridad. Hay mucho trabajo de seguridad porque hay que superar muchos miedos, hay muchos miedos que uno tiene adentro, entonces es como enfrentarse a uno mismo y superarse a sí mismo. Ese es un tema muy importante de los beneficios a nivel psicológico que uno empieza a experimentar. Esos son, pero en general es lo mismo que el yoga, más los beneficios de estar antigravedad. Antes de ir a la práctica, Julio, yo quisiera preguntarte porque, pues ahorita nos hablabas, hay diferentes posturas, hay diferentes momentos, entonces para el principiante, para la persona que ya está muy avanzada, pero ¿existe alguna contraindicación para que la persona, digamos, diga, no, yo no puedo practicar eso o no debería hacerlo, digamos, como de una manera tan incentiva, el yoga aéreo? Sí, ahí primero uno tiene que saber, el estudiante que llega a la clase de yoga debe expresar cuáles son las patologías que tiene, ¿cierto? Entonces, okay, si hay contraindicaciones, por ejemplo, las posturas invertidas, una persona con glaucoma o con presión arterial alta, pues no puede. Claro. O ya problemas en la columna, escoliosis, lordosis, sifosis, bueno, alguna hernia discal. Entonces, se adaptan las asanas para que pueda sanarse de esa patología y pueda seguir practicando yoga.
Entonces, de entrada, pues obviamente hay que hacer un diagnóstico y mirar qué asanas sí puede hacer y qué otras no. Entonces, se adapta como a la capacidad de la persona. O sea, nunca entra así de una vez. Sí, claro. Porque va a ser contraindicado. Claro. Julio, ¿qué tal si hacemos un poco de práctica y después seguimos conversando para que le mostremos a las personas de qué se trata el yoga aéreo y por qué usted también tiene que ser responsable si se va a dirigir a un lugar, que sea un lugar que tenga todos los protocolos y toda la responsabilidad de eso, ¿cierto, Julio? Es muy importante que lo hagan con un profesional, que sepa, que conozca, que ya tenga experiencia en el tema, porque para evitar caídas, para evitar lesiones, entonces sí es necesario que tenga un acompañamiento, muy necesario. Perfecto. ¿Esta tela decías que es una tela especial? Sí, es una tela especial. Sí, es como una tela licrada. ¿Sí? Entonces estira. Entonces algunas posturas, cuando se abre la tela le permite a uno abrirse. Okay. Y en otras ya es más rígida, como la que vamos a hacer. Vamos a hacer un poquito de asanas invertidas, que son para la circulación de la sangre, para que la sangre baje al cerebro y mejore todo el sistema circulatorio. El ideal de la altura de la tela es que uno pueda apoyar las manos para que se sienta seguro. Entonces, esta es la postura de la mariposa, muy buena para las caderas y, bueno, en general la circulación de la sangre. Sí. La parada de cabeza, que normalmente muchas personas no lo pueden hacer por problemas cervicales. Aquí hacemos... arco. Recordemos que entonces cuando... acá ya la sangre otra vez vuelve a su normalidad, sí. Entonces ya sube la sangre. Si logran ver mi cara, está roja. La sangre ya bajó, sí. Entonces aquí ya se hace una transición. El Superman. Hasta aquí se suelta. Julio, ¿qué personas pueden realizar eso? Va. Si quieres, puedes seguir haciendo la práctica. ¿Qué bueno. personas podrían realizar este tipo de yoga aéreo? No, todos. No, o sea, ¿mi mamá podría hacerlo? Sí, sí, porque no necesita montadas. Entonces se pueden hacer estiramientos, por ejemplo, isquiotibiales, acá. Ok. Entonces aquí puedes tirar. Y no tiene que ser así tan perfecto, puede doblar la rodilla y vas tirando y vas soltando. Okay. Entonces no necesariamente tiene que ser joven o muy atlético, no hay problema, puede ser cualquier persona, hasta los niños también, el yoga aéreo para niños. Le digo que Dylan y Tamara serían felices en esa tela. No, además porque mira que es una facilidad, yo le puedo decir, para mí eso sería un tema de creer en mí. O sea, de creer que sí me puedo sostener bien, que lo puedo hacer correctamente y que puedo hacer la práctica en esta suspensión. Porque eso también es creer que usted tiene bien el agarre, pero ahí es cuando está la seguridad en uno. Exacto, y yo creo que acá también es importante lo que decía Julio y es entender que son... digamos esas mismas asanas, esas mismas posturas del yoga tradicional, pero adaptadas al aire. Y acá vengo con una pregunta, Julio, y es que me imagino que el tema de los pranayamas, que son aquellos ejercicios de respiración que se deben controlar dentro de los ejercicios de yoga, también juegan un papel importante en estas posturas. Bueno, aquí sí hay mucho trabajo de pranayama, porque tiene que controlar la mente, y la respiración le ayuda a controlar la mente y a mantener la postura, a tener el control de uno mismo. Entonces, sí, hay un pranayama que se llama la respiración Ujjayi o triunfante. Ese es el pranayama que se utiliza durante esta práctica. Pero bueno, para las personas es muy difícil conectar el pranayama con la asana. Entonces es un proceso, porque se les olvida. O sea, están tan asustados que se les olvida respirar. Entonces se hiperventilan como... después. Y... entonces después se van conectando. Por eso es un proceso gradual. El yoga aéreo es un proceso gradual y es paso a paso. Entonces... ya para llegar a hacer una secuencia completa, entonces es un trabajo, pero en una clase se puede lograr. En una sola clase
Profe, ¿dónde podemos hacer esta práctica? ¿En qué redes sociales podemos seguirlo y poder hacer parte? Y lo que decía Cristian, atreverse a conocer cosas nuevas, porque digamos, yo practico yoga, pero nunca de esta manera, entonces digo, ok, me gustaría como ese pasito más. Bueno, las redes es arroba Nava Air Yoga, Nava V. Con V, Nava, guión bajo, Air Yoga. Muy bien. Ahí me encuentran y ahí las clases, pues ya se cuadra el lugar, se cuadra el sitio. Batman, vean. Qué lindo, chévere. Qué lindo poder ver cómo una práctica milenaria, digamos, se adapta también a diferentes tendencias y que si bien el yoga, digamos, hace parte de una cultura milenaria como profe, la cultura lo invitamos hindú, para que se haga en esta parte y podamos despedir esta sección de yoga aéreo. Si bien hace parte, digamos, como de esa cultura tradicional hindú, todos nosotros podemos practicar, porque recordemos que el yoga no es religión, el yoga no es, digamos, un dogmatismo que lo está llevando a usted a comportarse de cierta manera. El yoga es vida, el yoga es una práctica que, si bien no sirve para el ejercicio, no solamente va a traer beneficios al cuerpo físico, sino al cuerpo sutil, que es donde está la mente, que es donde está todo lo que hablaba Julio ahorita, de superar miedos y de retarse. Julio. Sí, hay un trabajo psicológico también en las asanas, hay un trabajo mucho de abrir el corazón, hay posturas que abren el pecho, entonces eso permite que la persona abra el corazón, entonces es una persona como más amorosa, más abierta. Y bueno, las asanas están relacionadas con un tema también emocional. Hay unos estudios que se han hecho, las asanas y la relación con sus emociones, entonces, claro, en yoga aéreo es... Yo conocí primero el yoga tradicional y después conocí el yoga aéreo y el yoga aéreo me enamoró mucho por eso, porque no solamente está la parte ancestral, sino también como una parte novedosa de estos tiempos. Muy bien, profe. Julio Marín, muchas gracias por estar en mi parque, tu casa, por mostrarnos un poquito, porque yo sé que esto debe ser súper grande, súper extenso, sobre yoga aéreo. Ahí ya veíamos las redes sociales y gracias por compartir esta práctica, esta nueva práctica para nosotros. Namaste, muchas gracias y bueno, ahí me pueden encontrar lo que necesiten siempre a su servicio. Muchísimas gracias, Julio. Y les tengo una recomendación para todos ustedes. Recuerden la importancia de la sonrisa. La ortodoncia es un tratamiento que no solamente nos ayuda a corregir la mordida, a alinear nuestros dientes, sino que en definitiva también nos ayuda a armonizar el rostro, el aspecto físico y lucir una bonita sonrisa. En Odonto Expertos, recupera tu sonrisa. Descuentos en todos los servicios. Separa la cita y gratis profilaxis en el 448-9844. Recuerden, gratis profilaxis, 448-9844. Una pequeña pausa aquí en mi parque de tu casa y ya regresamos. Estás viendo mi parque, tu casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y seguimos con buenas noticias. Giovanni, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por esa bienvenida. Muy buenos días a todos los televidentes. Qué bueno, vamos a hablar del colágeno, el colágeno hidrolizado. Me tiene que contar primero, ¿para qué me sirve el consumo del colágeno y qué tiene que ver que sea hidrolizado? Claro que sí, Manuela. El colágeno, bien lo decimos siempre, es una proteína fundamental para el funcionamiento del organismo. Fundamental porque sin este, el funcionamiento, sin el colágeno hidrolizado en nuestro organismo, el funcionamiento sería caótico. O sea, padeceríamos, si usted es una persona que sufre de problemas de las articulaciones, cuando sube unas escaleras, cuando baja una pendiente, al despertarse ya le duele el cuello, rodillas, articulaciones, quiere decir que su nivel de colágeno en el organismo está bajito. Si tiene problemas de circulación, el colágeno es fundamental para el buen funcionamiento de la circulación en nuestro organismo, porque es esa lubricante que hay entre las paredes sanguíneas. Si tiene problemas en los músculos, se agota con facilidad, quiere decir que también el colágeno en el organismo se está perdiendo. ¿Para qué sirve el colágeno en nuestro organismo? Para darle estructura al buen funcionamiento de todos estos tejidos y muchos más. El interior de nuestros ojos, las encías y los dientes tienen presencia de colágeno, nuestra piel tiene una presencia abundante de colágeno. ¿Por qué se hace necesario, Manuela, tomarlo? Si bien durante toda la vida en los productos que tomamos en la canasta familiar hay presencia de colágeno, alrededor de los 25, la presencia de este empieza a disminuir en nuestro organismo por una razón muy fundamental. Estas moléculas de colágeno en la canasta familiar son muy pesadas, para que el cuerpo las pueda procesar se le hace tan difícil que prefiere eliminarlo. Entonces lo empieza uno de entrada a notar, piel, uñas, cabello, deshidratado, reseco, las uñas se resquebrejan. ¿Por qué? Porque el colágeno empezó a disminuir en nuestro organismo. Y seguido de esto,
con lo que encontramos en la canasta familiar no es suficiente para que pueda suplir esa necesidad. Necesitamos esa ayudita extra. Exacto, es por eso que viene a ser un colágeno hidrolizado. ¿Qué significa? Que la molécula es mucho más livianita, mucho más delgada y el cuerpo lo aprovecha de manera eficiente al 100% y lo lleva a todos los tejidos que lo necesitan, que ya empiezan a padecer, empiezan a sufrir dolores, articulaciones, músculos, problemas de circulación, nuestra piel, uñas y cabello. Los demás lo notan, nosotros también lo notamos, pero además también lo sentimos. Es por eso que es importante esta ayudita. Ok, y también no solamente el colágeno, sino que está enriquecido y tiene otras vitaminas y otros componentes que nos van a ayudar a estar muy bien en esa parte de la salud. Claro que sí, Manuela. Nuestro colágeno hace un diferenciador importante en el mercado porque no es solamente colágeno hidrolizado, es un colágeno que está potenciado, enriquecido con muchos otros nutrientes. Tiene todo el complejo B, B1, B2, B3, B6, B7, la biotina, B9, B12. Es decir, que vamos a suplir las necesidades del organismo para el sistema nervioso, para la cadena respiratoria por la vitamina B3, para la circulación. Entonces, todo el complejo es indispensable para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Tiene vitaminas C, vitamina E, tiene calcio, hierro, magnesio, zinc, todos estos elementos que necesita nuestro cuerpo para funcionar de manera adecuada, para curar muchas de las dolencias y para prevenir también la aparición de muchas de ellas. Muy bien. ¿Quiénes pueden tomarlo? Y yo le estoy viendo a usted dos tarritos en esta mesa y eso me suena a un regalo. Entonces, cuénteme qué es. Claro que sí, lo puede tomar toda la familia. Nuestro colágeno es 100% natural, no es ni sintetizado químico ni de proteína animal, sino que es de proteína de soya. Toda la familia lo puede tomar, preferiblemente alrededor de los 25 años, que es donde el cuerpo más empieza a necesitarlo, ¿cierto? Con una cucharada al día es suficiente para obtener todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, en un vaso con agua, en un vaso con leche, después del desayuno o en un jugo de nuestra preferencia. Y tenemos una promoción muy especial. Este diciembre venimos recargados de regalos. Primero, un solo frasco de colágeno en el mercado, normalmente las personas que lo consumen saben que es un producto costoso, no baja de los 80 a 100 mil pesos. En nuestra tienda, nuestro colágeno hidrolizado enriquecido tiene un costo de 59.900. Pero si usted está viendo este programa en este momento y está entre las primeras 23 llamadas que se empiezan a comunicar ahora mismo, en este instante, van a tener la posibilidad no de llevar un solo frasco de colágeno hidrolizado enriquecido, Manuela, sino dos frascos de colágeno hidrolizado por 59.900. Es decir, dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido por 59.900. Nuestro domicilio es gratis, Manuela. No me vas a cobrar el domicilio. No cobramos domicilio. Si usted vive en el área metropolitana entre Niquía y La Estrella, se le hacemos la entrega hasta la puerta de su casa sin cobrarle ni un peso más para que tenga este extraordinario producto en su casa. Es un infaltable en la canasta familiar por las necesidades que estamos viviendo ahorita en día. Y por si fuera poco. Sí, no, pero por si fuera poco, yo sé que me viene con otro regalito que lo estoy viendo aquí en la mesa, pero si yo estoy en Barranquilla, ¿puedo pedirlo? Claro que sí, tenemos envíos a nivel nacional con un pequeño recargo, lo que son las empresas de logística, que tenemos convenios especiales para que sea el costo mínimo todo el país. Muy bien, ¿a qué número? 609-0110, primeras 23 llamadas, 609-0110 y 310-513-4100, también mensajes de WhatsApp, llamadas perdidas. Y el regalo adicional. Por si fuera poco, Manuela, época decembrina, es una forma de reavivar nuestras tradiciones, darle una bienvenida al año nuevo. Tenemos el kit de año viejo, con todas nuestras tradiciones, el muñeco viejo, el cupo amarillo, tenemos las lentejas, la espiga de la abundancia, el billete del dólar, la lista de propósitos para el 2021, lo que queremos olvidar, con colágeno y kit al mismo tiempo. Una promoción insuperable, una manera de revivir nuestras tradiciones, darle una bienvenida al año nuevo, así que anímense. 23 primeras llamadas, esta promoción inigualable, dos frascos de colágeno hidrolizado enriquecido por el precio de uno, un obsequio especial para esta época decembrina, al 609-0110, y su llamada no entra, insista, tranquilo que las vamos a contestar todas una. Muy a bien. Una, y 310-513-4100, nuestro WhatsApp en línea nacional. Muy bien, Giovanni, muchas gracias por estas buenas recomendaciones, y como siempre le digo, no se me vaya de mi parque a tu casa, porque hoy vamos a aprender cómo hacer compostaje. El compostaje no es una práctica reciente, pero sin duda para los citadinos puede convertirse en un gran reto. A veces por los lugares reducidos y poco ventilados que habitamos, y si a esto le sumamos el poco conocimiento sobre el manejo de residuos, sin duda podría ser un completo desastre. Ten en cuenta los siguientes elementos a la hora de seleccionar los restos orgánicos para tu compostaje casero. Los materiales orgánicos los podemos clasificar en dos tipos: materiales ricos en hidratos de carbono, como ramas y hojas secas, restos de jardín, aserrín, papel y cartón. Y materiales ricos en nitrógeno, como los restos de verduras y frutas, cáscaras de huevo, restos de café y bolsitas de té.
Lo ideal para un abono orgánico sería que por cada uno de nitrógeno agregáramos 3 de carbono. Debes entender la diferencia entre biodegradable y compostable. Los plásticos biodegradables son aquellos que están fabricados con materias primas orgánicas que logran degradarse al contacto con el medio ambiente. Sin embargo, este proceso puede tardar años. Por su parte, los compostables son elaborados con materiales que se pueden convertir en compost, es decir, en abono orgánico, en poco tiempo y sin dejar residuos visibles ni tóxicos. Anímate a realizar tu propio compostaje en casa, a embellecer tu jardín y a aportar al cuidado del medio ambiente y de nuestro planeta. Así es, y aparte de esta recomendación, también al principio del programa les dimos una recomendación muy especial y es lana para tejer. En estos momentos le damos la bienvenida a Valentina Castrillón, que nos acompaña de una manera muy especial. ¿Por qué es así? Me le cambió el papá a la niña. Ay, pero no. Usted no sea así. Valentina, bienvenida a mi parque, tu casa, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por esta invitación tan especial. No, a ti por aceptarlo y sobre todo por traernos una experiencia que nace desde algo que uno podría decir del corazón, es de ese amor familiar, de ese amor fraternal, de ese amor que yo creo que todos deberíamos tener. Y háblanos un poco de esa experiencia con el Alzheimer en tu familia. Sí, bueno, primero que todo, buenos días a todos los televidentes. Yo empecé, la primera vez que tuve un acercamiento con una aguja era a los 6 años por una tía de mi papá. Ella sufre ya hace varios tiempo de Alzheimer. Y pues en la búsqueda de saber qué hacer pues con la vida, porque soy diseñadora de modas, quería llevarlo como a otro nivel. ¿Sí? Y me acordé de ese conocimiento que ella me dio antes de olvidarse. Y dije, no se puede olvidar, porque es hecho con amor, es hecho con vida. Se teje para conectarse con uno mismo, ¿cierto? Porque tejer no es solo coger una aguja y una lana, no, se trata de todos los días como conocerse a uno mismo a través de lo que uno teje, porque hay proyectos que uno dice, no va a ser capaz, pero esa satisfacción que da cuando uno lo termina, uno dice, vale la pena. Valentina, perdóname, pero necesito que te hagas un poquito al frente y observen el vestido que esta muñeca tiene. ¿Ese lo tejiste tú? Sí, lo tejí. Ah, por Dios. Es un diseño propio y eso es crochet. Sí, crochet. No, totalmente. Vean qué hermosura de vestido. Sí, ve, es que Dios santo, yo creo que esta puede ser una nueva pasión. Valentina, muchas gracias. Puedes regresar ahí al puesto. Y realmente saber cómo el tejer hace parte de la terapia para, no solo para personas que tienen enfermedades como Alzheimer, para que puedan recordar, estar construyendo lo que está haciendo, sino esa terapia de poder soltar, porque usted de alguna forma ahí piensa, pero está creando. Y la paciencia. Total. La paciencia, porque es que esto no va a ser algo que va a salir en dos puntadas, sino que hay que hacer, y esa dedicación que le colocamos no solamente a los proyectos, sino también cuando ese proyecto se convierte en un regalo, en un detalle para otra persona. Qué lindo poder no solamente aprender a hacerlo, sino que esa otra persona valore todo ese trabajo que estamos haciendo a través del tejido. Yo ya estoy acá tratando de jugar con la lana y con estas dos cositas que no tengo ni idea para qué son. Listo, pero entonces hagamos una cosa. Ahorita vamos a mostrar qué es lo que tienes ahí encima de la mesa para que veamos como esos proyectos que has realizado, pero hoy tú nos vas a enseñar algo. Yo les digo una cosa, mi parque, tu casa, se me ha vuelto un reto impresionante. Entonces me ponen a bailar cosas que no estoy acostumbrada a bailar. Que no hizo yoga. Que no hice yoga. Sí, pero usted me estaba haciendo ojitos, yo lo sé. Y ahora tenemos la lana y tenemos una aguja y ella nos va a enseñar a hacer una estrellita. Una estrella, sí. Listo. Hoy traje, por ejemplo, esto como una idea que pueden utilizar para, si se animan a hacer la estrella, ¿cómo pueden ponerlas? Pues, o sea, tú nos vas a enseñar a hacer esa estrella. Se supone que nosotros vamos a hacer. Ese es el resultado final. Muy eso, bien. Sí. Vamos. Nos tiene mucha fe. Sí, no, qué lindo. Listo. Bueno, Valentina, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es que voy a enseñarles como los puntos básicos para tejer, ¿cierto? Ok. Uh-huh. Entonces, se hace un nudo deslizado, que es como un nudo normal, pues, así, un nudo normal, como el que... Ya empezamos mal. No, bueno, nudo, ya, un nudo. Un nudo, sí, pues, ¿esto es un nudo? No, espera, yo... No, es un nudo yo cualquiera. Yo les explico. Muy bien. Un nudo, pues, así,
de los que uno hace para que se pueda zafar. Ah, ya. ¿Me lo hace, por favor, profe? Claro que sí. Bueno, oiga, yo creo que hay más de una señora que nos está gozando. Sí, no, pero mi mamá casa, debe estar como mi hija. Listo. ¿Cuántas veces le enseñé? Si mi abuela estuviese viva. Listo, entonces ese es el nudito del que ella está hablando. Aquí lo tenemos. Y se llama un nudo de lisado. Muy bien. Bueno. Listo. Listo, entonces para coger la lana. Bueno, otra cosa, la aguja se coge así, como si fueran para escribir, así. Sí. Porque si no, les empieza a doler el... El túnel. Sí. Listo. Bueno, entonces, se introduce por el huequito. Sí. Por el nudito y se hace esto. Así, se pone la lana alrededor. Así, eso, así. Así. Sí. Listo. Y se introduce. O sea, así y jalo. Sí. Sí. Oh, por Dios. Ayuda. Ayuda, sí. ¿Qué? No, pero... Bueno. Profe, venga más bien para acá y se queda con nosotros. Profe, sí. Venga, nos ayuda. Con tapabocas. Eso. ¿Ustedes en la casa cómo les va tejiendo? O sea, yo la verdad es que mi abuela hacía eso tan fácil. Entonces, a ver, acá... Uno llega y, bueno, voy a empezar otra vez. Así, lo hace. Listo. Así. Listo. Ajá. Pero así, al contrario, se llega y se hace así. Listo. Muy bien. Así. Listo, y se jala. Y se jala. Hacia adentro. Mientras que ella, hagamos una cosa, hagamos una pequeña pausa para que ella me entrene un poquito y yo pueda hacer el primer nudito. Vamos no a una pequeña pausa acá, en el parque sí. Tocado y ya seguimos para que nos enseñen a tejer. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y nuevamente está Patricia con nosotros porque han sido muchas las llamadas que han recibido y queremos seguir explicando qué es el oxímetro, qué es eso, ese aparatico que hemos venido mostrándole a todos los televidentes y por qué es tan importante tenerlo en casa. Claro que sí, Manu, un feliz día, un abrazo súper especial a todos los televidentes. Claro que sí, estabas tocando un tema súper importante, el oxímetro. ¿Qué es el oxímetro? El oxímetro es la ausencia de oxigenación en la sangre. Ok. Ese es el oxímetro. El oxímetro, que es el dispositivo digital. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué te puedo contar más del oxímetro? ¿Cómo es identificado? Hablemos un poquito de la hipoxia, ¿te parece? Ok. Bueno, la hipoxia es una enfermedad que puede resultar ser asintomática. ¿Por qué asintomática, Manu? Sí. Porque puede presentar... Tú puedes estar realizando todas las actividades normales, correr, trotar, leer, estar con tu celular y simplemente no sientes ningún síntoma. Ok. O sea, es súper importante, ¿sabes por qué? Porque puede convertirse en una hipóxica o un hipóxico feliz. O sea, es raro el término, pero imagínate. Así se le determina. Así se le determina. O sea, es feliz porque no nos damos cuenta. O sea, totalmente estamos haciendo nuestras actividades y resulta que estamos completamente en un grado de sintomatología tremenda. Ok, ¿y esto cómo nos va a ayudar? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El oxímetro es cuando viene Dominus Natura, que es lo que nos va a permitir medir la oxigenación en la sangre. Súper importante. Televidente, recomendaciones, manejar las uñas en lo posiblemente no maquilladas. Sí. Vamos a encenderlo para mostrarlo. Para mostrarlo. Entonces, es muy fácil, es muy sencillo de portar, es muy cómodo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prender acá la pinzita y con el índice derecho vamos a introducirlo acá. No sé si de pronto ahí lo puedan apreciar. Déjalo ahí, eso ahí quietecito, ahí ya se está viendo. ¿Qué nos está marcando Manu ahí? Exacto. Dos cosas. Lo primero es todos los niveles de oxigenación en la sangre. Y el segundo son los latidos del corazón. Súper importante. ¿Por qué? Vamos a hablar sobre las utilidades, Manu. Okay. Las utilidades son lo siguiente. De un 90 a un 95% quiere decir que nuestra oxigenación es normal. Está bien ahí. Está bien. Está okay. Estable. De un 95 al 100% sano.
Pero si tenemos un 90% hacia abajo, ¿qué quiere decir, Manu, esto? Que tenemos que salir corriendo al médico. Okay. Porque puede ser el causante de una enfermedad cardiorrespiratoria, que es ahorita con el problema del COVID-19. Súper importante, recomendación especial. Con esto de la pandemia y con esto del COVID, es mejor dicho, lo esencial. ¿Cómo la debemos utilizar, Manu? Uh-huh. 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Perfecto. Sin excepción alguna. Tu mamá, la mía, la de los, todos los televidentes, papá, nietos, o sea, sin excepción alguna. Muy bien. ¿Y cuánto me vale comprar un oxímetro? ¿Uno solito cuánto me cuesta? Bueno, ahí está la super promoción. Una sola caja de oxímetro alrededor del mercado estamos entre los 120 mil pesos. Hoy Dominos Natura trae un solo oxímetro por 99 mil 900 pesos. Pero mucho cuidado, Manu. Sí. O sea, esta es la super oferta. Por el precio de uno, no solamente me voy a llevar uno, sino dos por 99 mil 900 pesos. Ah, me vas a regalar otro cuando te compre uno. Sí. Ah, perfecto. Pero sí. Eso es solamente para las 30 primeras llamadas a partir de este momento. Listo. Entonces, 30 primeras llamadas, no solamente compran uno, sino que les regalan otro. Los dos. Y más yo te veo otra cajita al lado. ¿Qué es? Otra sorpresita, la caja de tapabocas de 50 unidades, hipoalergénico y termosellado, las capas de la tela. O sea, es una promoción que, mejor dicho, ha sido un éxito total y rotundo. Muy bien. ¿Y cuáles son los números telefónicos? ¿Dónde pueden llamar? Claro que sí, Manu. Fijo. 322-7172 o WhatsApp 300-448-8689. Nuestras redes sociales, al Instagram también, @dominos.colombia. Recuerden, las 30 primeras llamadas y las llamadas están habilitadas a partir de ahora mismo. Muy Anímense, bien. Por favor. Ahí estamos viendo en pantalla los números, las redes sociales para que ustedes puedan hacer esta compra. Recuerden que por el precio de uno nos están dando dos oxímetros. Más la caja de tapabocas. Recordamos, por favor, la línea telefónica. Claro que sí. Fijo, 322-7172, WhatsApp 300-448-8689, @dominos.colombia. Cualquier inquietud que tengan, se la solucionaremos. Patricia, muchas gracias. A ti, Manu. Te espero mañana, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Bueno, continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Yo, pues, me tuve que desplazar por acá, pero Cristian ya está, pues, un as en el tema de tejer. Cristian, ¿cómo me le va? Pues, as, así que uno diga as, no sé. Pero mira dónde pero vas. Pero vean ya dónde voy. Y soy yo, les voy a mostrar que sí soy yo. No vayan a creer que es que fue la profe. Profe, usted se tiene que quedar después de que terminemos Mi Parque, Tu Casa, para que me pueda enseñar bien esto. ¿Aquí no, qué está haciendo? ¿Qué hace después de esto? Y hice como 3 días para allá, porque le digo, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué tenemos acá? Este es otro método, pues, de tejer. Es con telar. Es mucho más fácil que crochet. Pues como... Es para los que no fueron capaces con esto. Lo más básico es esto. Ah, pero hubiéramos empezado conmigo por ahí. Venga, hágame por favor en la mitad para que seas la principal. Y... Profe, yo sigo haciendo esto, ¿cierto? Sí, usted sigue ahí en lo suyo. Por ejemplo, con el telar se pueden hacer ese tipo de gorritos. Ah, con el telar sí, podemos telar. Lograr este tipo de gorros. Aquí. Eso, muy bien. Con esto podemos lograrlo. Aquí estamos viendo estas otras bolitas que pueden ser perfectamente para el árbol. Sí, y aquí también hay otra, mira. Para el árbol de Navidad queda súper bien. ¿Cuánto se puede demorar uno más o menos haciendo esto? Más o menos por ahí 10 minutos. Ay, es tan linda, me encanta. 10 minutos y él va en esto. A nuestro nivel, ¿cuánto? Como 3 días más o menos. Además, porque vean lo bonito que estamos viendo de esta Virgencita de Guadalupe. Y todo es hecho en crochet. En crochet, sí, todo. Bueno, profe, mostremos el tamborcito ahí. Ah, sí. ¿Cómo se llama eso? El telar. Tamborcito no, telar. Sí. Muy bien. Valentina, ¿qué es lo mejor que has podido encontrar frente a la salud, frente a lo que pudiste realizarte ya como diseñadora cuando empezaste a hacer tantas creaciones a través del crochet? Bueno, la verdad fue un descubrir un mundo de posibilidades, ¿cierto? Y de demostrarme a mí misma que era capaz de crear cualquier cosa que yo quisiera. Que los límites literalmente están en la mente. Porque yo a veces le digo a mi mamá, mami, no va a ser capaz. Y yo digo, bueno, pero ya he sido capaz de muchas cosas, ¿cómo no va a ser capaz con esto? Entonces es de intentar, es de tener la capacidad de
de demostrarse uno mismo que es capaz, el tiempo a uno se le va volando. O sea, cuando uno empieza a tejer, uno dice, no quiero parar nunca, porque literalmente se le va a uno el tiempo así súper rápido. Entonces, no sé, es como un descubrirse, es como un reconstruirse uno mismo todos los días con cada cosa que teje. Muy bien, y con este, ¿nos puedes mostrar un poco cómo se hace con este telar? Ah, bueno, sí. Con esto se pueden hacer también muchas cosas, pero pues yo me especializo más en dos agujas y en crochet. Pero entonces sería como empezar así, mira, así, como enrollarlo. Ah, muy bien, yo creo que ese sí lo puedo lograr. A ver. Valentina, después de que yo voy haciendo esto largo, pues no me ha rendido mucho, pero ahí voy, ahí era la primera vez que cogía una aguja y una lana. Después de que voy haciendo todo esto, ya luego es que se empiezan a unir para poder crear esto, ¿cierto? No, pero esa es la base. Esta se hace de una forma diferente. Pues lo que yo quería enseñarles era como los puntos básicos para poder hacer esta estrella. Uh-huh. Que es muy fácil, si quieren, entonces les voy como enseñando. Mientras que le enseñas ahí a Cristian, yo tengo que decirlo, y para los que han seguido de alguna forma Mi Parque Tu Casa, yo les he contado que yo tengo una enfermedad autoinmune que se llama esclerodermia y es un endurecimiento en la piel y es un exceso de colágeno. Entonces, claro, para mí el tema de las cosas con las manualidades y hacerlo con los deditos se me hace muy difícil. Y no crean, el tema, eso es un reto, pero ahí está lo bonito de poder coger este arte, de poder tejer, de que de alguna forma sea una terapia también para mis dedos, y cómo eso tan bonito que puede llegar después a una construcción de, no sé, un gorrito, no solamente hizo en mí un gorro, sino hizo toda una terapia de ejercicio para mi salud. Así que los invitamos para que ustedes en casa busquen esas clases, busquen a una pequeña como Valentina que tiene un amor profundo por el tejer y puedan ustedes no solamente aprender a realizar sus propias cositas, sino a que se conecten con su salud, se conecten con lo bonito que es poder lograr sentirse útil y que mis manos todavía sirven para mucho. Claro, sí. Y hay estudios que comprueban que tejer es como dibujar, hacer crucigramas, lo que uno quiera, porque hace que se realicen más sinapsis en el cerebro. Pues como más procesos en el cerebro que hacen que sea más tardía la parte de sufrir de Alzheimer. Obviamente pues no es como que ya tejí hoy no le va a dar, no, pero obviamente sí hace que el cerebro esté siempre trabajando, pero como en calma, ¿cierto? Como demostrándole a uno que siempre va a haber algo que lo vaya a sentir, hacer sentir a uno mejor con uno mismo. Valentina, ¿y dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde pueden hacer la compra de todos estos artículos? Además, porque no solamente son navideños, sino esas virgencitas que uno puede tener en casa para que ustedes puedan tenerlo. No, es que a mí me tiene enamorada esta virgen, pues. El muñequito de jengibre. No, hermosa. ¿Dónde te pueden seguir? Bueno, tengo Instagram, aparezco como Nala Lana Studio. Sí. Ahí pueden mirar todo lo que yo hago, hay demasiadas cosas. Y ya, pues eso es esa es su red social. Pero sí, Tú nos estabas diciendo que en 3 minutos haces como una estrella. Sí. Arrancó desde cero y miren dónde va. Sí. Gracias Valentina, no solamente por venir al programa, sino también por ayudarnos a rescatar esta tradición, que para mí es muy lindo recuperar esas cosas que hacían nuestras abuelas, esas cosas que hacían también los pueblos nativos, porque esto viene desde miles de años atrás y el tejido ha sido esa forma también de conectarnos, de crear tejido social y de conectarnos también, como lo decíamos ahora, con un detalle personalizado que yo sería feliz si logro hacerle pues como una bufanda a Dylan o a Tamara. Ay, con esto creo que se demora. Por ejemplo, con ese es más fácil, con ese también se pueden hacer bufandas. Ah, bueno, ahorita entonces ya sabe de Manuela. Les digo que mi mamá es una tesa haciendo esto y yo veo cómo sus manos se van moviendo y lo bonito de, ¿saben qué? Uno de tener vivo a esos seres queridos sin no aprovechar ese conocimiento que tienen. Entonces sí, Vean todo lo que trae esa conexión. Valentina, yo creo que te va a tocar quedarte como toda la mañana con nosotros para que nos termines de enseñar acá. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son tus redes sociales para que te hagan las compras? ¿Y nos quieres mostrar algo ahí? Sí, esta es la estrella más pequeña que iba a enseñar hoy, pero si uno utiliza lanas más gruesas, depende del tamaño de la lana, también se pueden hacer. Este es el mismo patrón de estas chiquitas y es una lana diferente y queda como un cojín. Me encanta. Un cojín. Está perfecto para esa época también de Navidad o para lo que quieran. Miren el estuche.
¿Ese es el estuche? No, está hermosa. También. Sí. Muy bien. Valentina, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por enseñarnos este arte. Una mujer tan joven, como nos dice, bueno, pueden lograrlo hacer y con paciencia. Sí, paciencia, sí. Total. Dale, tengo dos pulseras acá. Dos pulseras, eso es como un collar largo ahí. También, usted le busca la forma, pero que me rindió. Mañana nos vamos a ver en Mi Parque, Tu Casa, como siempre con el Linder Baile y Ritmo, y es posible que también cocinemos, así que prepárense para que se conecten con Mi Parque, Tu Casa. 9:35 de la mañana, la cita que ustedes tienen. Así recuerden, que nos quedamos tejiendo. Así es, recuerden también que ya empezó Danza Med, la cuarta temporada de danza en Medellín, para que no se lo pierdan a las 8 de la noche, recuerden todos los días, hoy con una noche muy especial y es la noche étnica, así que no se lo vayan a perder en las noches de nuestro canal. Nos vemos, yo continúo acá, Valentina, de nuevo, muchísimas gracias, qué bonito. Muchas gracias, nos vemos, chao, chao.